Sonora está recibiendo lo que por ley le corresponde, o sea, sus participaciones federales, en tiempo y en monto, en cantidad. Eso lo podemos probar. No ha habido quita al presupuesto que le corresponde a Sonora. Segundo, estamos invirtiendo en seguridad. En Sonora va a actuar cada vez con más eficiencia la Guardia Nacional. Tenemos programado el construir instalaciones para la Guardia Nacional en Sonora. Así es, general. Esto significa inversión, significa más elementos para garantizar la paz y la tranquilidad en Sonora. Y lo tercero es que todo el que quiera ayudar, bienvenido.